por unos breves minutos vamos a dejar la realidad de Santa Fe y nos vamos a mudar a otro país que en realidad la está pasando mal y hay mucha, digamos, convulsión en estas horas de cara a las elecciones. Inestabilidad política en Nicaragua, también la reacción de la OEA, todo esto lo vamos a analizar con Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional, como cada mañana de viernes. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, queriendo conocer un poco más, ¿no?, de el estado de situación hoy en Nicaragua con estas elecciones, esta convulsión en lo político, lo que ha ocurrido con la reacción de la OEA. Bueno, en primer lugar, es algo que se fue escalando en estos últimos días con una serie de tensiones que de casualmente, entre comillas, ¿no?, todos los candidatos o la gran mayoría de candidatos opositores de Nicaragua. Esto viene ya un poco de larga data a partir de protestas bastante fuertes que se saldaron con muchos muertos hace un par de años y que hicieron que el gobierno de Nicaragua cierre filas en torno a una ley cuyo texto es bastante, digamos, complejo desde el sentido del derecho penal porque habilita a detenciones arbitrarias. Esto, digamos, que es una cuestión que ya había sido de alguna manera recalcado por los organismos internacionales pertinentes, se plasma en estas últimas semanas con las detenciones a los candidatos opositores al gobierno nacional de este país. Obviamente esto enciende una alerta mundial y el organismo que normalmente se encarga de atender estos casos es la OEA. La OEA propone una votación, esto fue a mitad de semana, y ahí un poco la polémica porque no fue unánime la resolución que se saca, si bien se condena, por supuesto, por bastante amplia mayoría, 26 de 34 países votaron por la condena a lo que está sucediendo en Nicaragua, pero bueno, estuvo la abstención de Argentina y México, que son dos países de peso en la región, y bueno, obviamente también un poco por ahí el encuentro de posiciones. ¿Cómo se explica la abstención de Argentina, teniendo en cuenta que siempre la política a nivel internacional es de la defensa de las instituciones, las defensas de los derechos humanos? Acá estamos hablando de represión y estamos hablando de un sistema electoral que se ve hackeado por algunas determinaciones del presidente de Nicaragua. Bueno, me parece que hay que ir primero a un poco a la fuente. Lo que explicó Cancillería en su momento por ese lado fue una abstención basada en el principio de no intervención en los asuntos externos países, un principio de larga data internacional, que a mi humilde entender, esto lo voy a decir a título personal, no correspondía en este caso, dado que justamente uno de los objetivos de la Organización de Estados Americanos es poder tratar de forma multilateral estas cuestiones. No es que fue un país a intervenir específicamente en Nicaragua, ni es que se está planteando alguna directriz para el gobierno de Ortega que sea propuesta por un país de afuera, sino simplemente se está condenando hechos de violencia contra los derechos humanos, que la Argentina, como vos bien dijiste, tiene una postura bastante férrea, o al menos la tenía en torno a estas cuestiones, y en ese sentido no ha sido un voto de lo más agraciado, por llamarlo de alguna manera, el que ha tenido la Argentina. Distinto el caso de México, porque México sí ha sido un país que históricamente ha tomado posiciones así. No deja de condenar algún hecho, pero un poco la historia de ellos es asilo y abstenerse. Es lo que han hecho siempre. Entonces, por ahí llama la atención la postura argentina. Me parece que ahí hay alguna cuestión con los procesos electorales de lo que pasó en su momento en Bolivia y algunos resabios del mal manejo de la OEA en torno al tema de Venezuela, que Argentina no está queriendo de alguna manera comprometerse con esas cuestiones en particular, pero me parece que si ese era el tema, lo bueno hubiese sido, en última instancia, hacer esa aclaración mediante y condenando
estos hechos, porque aparte no hay mucha vuelta que dar a lo que está pasando en Nicaragua. Claro. So, tenemos un conflicto que está desde hace 2 años, que hace 2 años tuvo muchísimos muertos y la comunidad internacional fue bastante benigna dentro de todo después de eso, con una ley que claramente atenta contra los principios universales del derecho penal y con la encarcelación de los principales opositores. O sea, obviamente tenés un problema ahí que sale por fuera de la democracia y que conviene de alguna manera condenar. Ahora, después si vos tenés a nivel interno algunas cuestiones de diferencia con la OEA, me parece que pasa por otro lado ese Conviene, conviene debate. marcarlas Sí. ahí, esas diferencias y sentar posturas, por lo menos en la misma línea de las que venías haciendo en política internacional con el Y resto, no digamos, con quedar lo mal que, parado. claro, y no quedar mal parado. Exactamente. Aparte porque otrora nosotros hemos tenido algunos foros paralelos, si se quiere, a la OEA, como ser en su momento UNASUR o CELAC. Y si uno quisiera tener alguna otra óptica, pues estaría bueno por ahí reactivar esos foros y no estar dejando de condenar lo que es condenable por cuestiones de diferencia de política de Claro, uno solo de los bien. organismos internacionales, porque vos tenés Human Rights Watch, Amnistía Internacional, o sea, tenés un montón de otros actores que también condenan lo de Nicaragua. Entonces, hay ahí como un tema de quizás hasta de retroceso, diría yo, en lo que ha sido siempre una postura saludable de la Argentina frente a estos temas a nivel mundial. Juan Pablo, gracias por ayudarnos a entender esto que ocurre aquí muy cerquita y que lo vimos plasmado en los titulares en varios de los medios más importantes de aquí de Argentina, muchas veces sin entender el trasfondo también. Te esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes, que tengan un fin de semana. Gracias igualmente.